Con este movimiento damos inicio, amigos míos, a las emociones. En esta ocasión, desde Tony Arena, llevando para todos ustedes la adrenalina que se despide en el ambiente en esta que es la Casa de la Rudeza en Coatepec. Mientras estamos observando en un duelo frente a frente a este guardián dorado tratando de llevar la mejor parte en contra de un adversario que ha descifrado a la perfección la estamina, el talento luchístico, la rudeza. Y tiene ahora el apoyo de su público. Ahí está el comando espacial enfrentando a este guardián dorado, a este rudísimo que continúa recibiendo el afecto de la afición coatepecana que asistió esta noche a esta Tony Arena, su casa de las emociones fuertes. Ahí está el derribe. El apoyo no se hace esperar hacia el comando especial, el refer en turno del Zucaritas, actuando marrulleramente, alejando la soga para que no pudiera ser sujetada e interrumpir las acciones en el centro del cuadrilátero. Ahí están, frente a frente con la guardia ceñida, y el público se entrega al comando que va a su esquina a dar el relevo. A su compañero, mientras el público empieza a corear a Maggi, que está listo para enfrentar a su adversario. Este Maggi, un joven talento que ahora podemos observar dando vuelta al cuadrilátero de 6x6, tratando de desconcertar con ese conjuro a su adversario. Ahí está pidiendo el apoyo Maggi al público. El referee, el Zucaritas, está diciendo a este esteta que van a gladiar en el terreno de lo permitido. Mientras ahora Magic empieza las acciones, la toma de referee dominante Magic, con un candado a la cintura, derivación, candado a la cabeza, y ahora le intercambia el llaveo y contrallaveo, pero Magic está más que preparado, haciendo una torsión con el brazo derecho de su oponente, tratando de arrancárselo con esa llave poderosa. Ahora Magic visita la lona y la gente empieza a meterse en el encuentro. Y hay un reclamo. El referee, el Zucaritas, está reclamando, ya que Magic recibió un castigo a la espalda, una máscara vistosa, un equipo y un andar luchístico con gran talento. Este Magic nos hace evocar la época dorada de la lucha libre, y Magic viene con toda la garra para enfrentar al que se le ponga enfrente. Ahí está Magic con una gran presencia arriba de los cuadriláteros. Magic ha llamado la atención poderosamente, ya que es un gladiador bien plantado en el tapiz de 6x6 y además está en el gusto de la afición. Ahí está Magic llamando a las acciones, sin embargo, repele a su adversario y ahora da el relevo a su compañero, ingresa también el comando. Ahí está el golpe, se va a encontrar las sogas, logra repeler este comando a este gladiador que viste un equipo en color negro con dorado. Una vez más se va contra la soga, resortea desde la segunda, conecta unas tijeras impresionantes y logra castigar a este rudísimo. Se va ahora arriba de la tercera, saliendo de esta manera. Ahí está llamando a las acciones, le da un raquetazo tremendo. Y ahora escala y logra lanzarse en plancha. Vaya vuelo espectacular. La gente está más que metida en este encuentro, el primero de la noche para todos ustedes. Las emociones de Tony Arena. Ahora se va con Huracarrana y se llevan al Magic. Al toque de espaldas, doble, dos, tres palmadas. ¡Fuera! Y ahí está el anuncio local determinando a los ganadores de esta caída.
arrancan las acciones de esta segunda, tambor batiente. No quieren volver a caer derrotados los rudos, ya que está prohibido en el estatuto de cada rudo existente y por existir en la República Mexicana, en la logia ruda. Se estipula que un rudo no puede perder en dos caídas al hilo y por esta razón están enardecidos. Ahí vemos cómo golpea de esta manera este gladiador, de una manera más que potente. Y al fondo Magic está haciendo destrozos. Vean nada más la jirimilla con la que este Magic está asustando todo su poder en contra de un comando que se ha desplomado y está entre la gente que efervece de emoción. Vaya locura que se genera en Tony Arena, amigos míos. Se respira adrenalina en el ambiente. Una locura y estamos apenas iniciando este cartel de lujo en Tony Arena en esta primera contienda de la noche. Ahí está golpeando este Magic. Viene por todas las canicas. Y para muestra un botón. Y el Zuka, ¿qué está haciendo el Zuka? Está lanzando a Magic contra su rival. Este Zucaritas que se va a llevar una amonestación porque ha estado participando, apoyando a los rudísimos. Ahora lanzan al Zuka. ¿Qué es lo que hace el Zuka? ¡El Zuka! ¡Ha enloquecido en Tony Arena! El ambiente de Tony Arena hizo cambiar a Zucaritas porque lo hemos visto lanzar unas patadas de canguro, golpe duro en contra de la humanidad. De un técnico incrédulo, así es que la H Comisión Coatepecana tendrá que dirigir una misiva hacia el Zucaritas para amonestar, sancionar y restringir su andar luchístico. Precisamente en esta área geográfica, Coatepec, este Zucaritas que toma café doble amargo, sin azúcar. Y por esa razón la afición se está metiendo con gran fortaleza en contra del Zucaritas. Ahí está el Magic, golpeando ante la mirada benévola del Zuca. Este Zucaritas que regresó a la ciudad capital después de haber recibido un seminario sumamente importante, por lo cual lo que dictamine en estos momentos el Zuca no tiene argumentos en contra. Ahí está el "sí me rindo", amigos míos. La voz de Dios, la voz que manda y suena arriba del cuadrilátero. La voz del Zucaritas ha dicho que ya se están llevando el triunfo en esta segunda los rudísimos. Y únicamente falta que castiguen a comando para que escuchemos todos el "sí me rindo" en voz de este gladiador técnico que recibe ahora un raquetazo poderoso y la bota del 29 y medio del Magic se funde en el cuello de este comando espacial. Ahora lo van a sujetar. Ahí está el Magic lanzándolo contra las sogas. Y viene el derribe. La desnucadora poderosa, el doble equipo a la perfección formando esta dupla. Y viene el Zucaritas. Vean nada más el Zuca acomodándole las cervicales. Este Zucaritas vino nada más a meterse con los rudísimos. Es lo que fue a aprender al seminario. Ya iba el Zucaritas con malas mañas y fue a aprender más. Así es que Dios guarde la hora en el momento en el que el Zucaritas regrese, porque ya vimos que el Zuca tiene un temperamento y unas mañas inaceptables. Ahí están golpeando a los técnicos
Podemos ver al Magic, al igual que observamos a la afición participando de una manera impresionante en Tony Arena cuando el llamado a la tercera se hace escuchar. Y nos vamos de esta manera a lo que será el apocalipsis de este primer combate de Tony Arena. Desde Coatepec para todos ustedes, el conteo del Zucaritas. Mientras al fondo el Magic hace de la suya. Ya reanudamos las acciones con el Magic estrellando su humanidad en contra de los técnicos. Y ahora el lazo al cuello poderoso. Vaya capacidad luchística. Cuando ya el comando va a ingresar únicamente para recibir más castigo. Viene la reacción técnica. Ahí está estrellándose y ahora el Magic lanza a su compañero con esa pasada en todo lo alto, recibiendo también el golpe al abdomen. El apoyo hacia los técnicos, vaya encuentro. Subidas y bajadas en emociones entre rudos y técnicos. La afición está más que metida en este combate. Ya regresa Guardián Dorado. Ahora lo van a lanzar contra las sogas para que reciba este golpazo al fondo. Están asestando un castigo descomunal al Magic. Una vez más, este nocturno está ahora haciendo de las suyas. Ya el comando espacial sujeta a Magic. Le propinan una patada. Magic no quiere recibir más castigo. Incluso el comando espacial se duele. Y ahora es el Zucaritas el que va a recibir este golpe directamente al pectoral. Le atraviesa el tórax. Y ahora lanzan al guardián espacial. Ahí está el guardián dorado. Ha sido sujetado y ha sido golpeado también por este nocturno, mientras su compañero escala y desde lo más alto está lanzándose en plancha para someter con las espaldas planas al Magic. Solamente dos palmadas, ya Magic sale del cuadrilátero. Vaya colmillo largo y retorcido. Vamos a ver a dónde va el Magic. Ya se fue a esconder el Magic, está observando desde la distancia. Pero lo van a buscar, ahí está el Magic pidiendo a la gente que apoya a los rudísimos. Pero se encuentran también en el camino al guardián dorado. Y le asestan un sillazo, por si fuera poco el Magic continúa recibiendo golpes de derecha en el pectoral. La locura, amigos míos, en Tony Arena. Para todos ustedes las emociones, una vez más, ahí está el golpazo en contra del Magic. Ya el Magic trata de restar condición física a los técnicos. Ahora se lleva un estrellón a los tensores. La repasadita en contra del Magic. Logra el derribe. Provoca una equivocación este Magic. Ahora lanza a su rival y va a seguirlo para conectar un golpe. Pero se lleva una doble patada. Ahí está la respuesta de los técnicos. Ahora una patada directamente a la pierna. Ahí está resorteando el Magic, pesadamente cae, con esa desnucadora lo ponen en una situación complicada, recibe ahora unas patadas voladoras, ya el comando espacial va a apoyar a su compañero, mientras Guardián Dorado observa únicamente cómo están golpeando al Magic. A
Ahí está el Magic, es estrellado en el tensor. El guardián dorado únicamente está observando cuando sale arriba de la tercera. Y el guardián dorado está alentando al Magic. No quiere saber nada el guardián dorado ahora de los técnicos. Y lanzan de esta manera al Magic, quien está haciendo un conjuro para recuperar la energía. Este Magic talentoso, talentosísimo, en serios problemas, ya que los técnicos se han coordinado en esta tercera y definitiva. Vamos a ver, pretende volar, pero ya es interrumpido por el guardián dorado. Ahora lanza el guardián dorado y conecta estas patadas directamente al pectoral. El Magic lo sujeta, se prepara para volar el guardián dorado. Le dice que se vayan más para atrásito. Pero ya el comando espacial estaba esperando al guardián dorado y lo saca entre segunda y tercera. El comando espacial está atento a lo que su afición está solicitando y la afición pide al comando espacial volar y lo hace desde la tercera en plancha, cayendo en contra del Magic y de guardián dorado. Ahí está la afición apoyándolos. El conteo del Zucaritas continúa. Vamos a ver si llega a los 20 segundos. Si fuese así, tendría que declarar un empate, pero ya el guardián dorado está regresando al cuadrilátero, el 6x6. 6 segundos, señala el Zucaritas. Ya se equivocó el Zucaritas, así es que va a empezar de nuevo con el conteo. Mientras ahora el Magic se tunde abajo del cuadrilátero en un furioso intercambio de golpes, mientras los técnicos han logrado recuperar la ventaja. Ahora el guardián dorado quiere enfrentar a su rival en un intercambio de golpes. Vamos a escuchar los impactos en el pectoral de cada uno de ellos, ya que esto es música para los oídos de los asistentes. Está tomando Jicamito. El guardián dorado responde y se desploma de esta manera nocturno. El apoyo hacia los rudos nos hace esperar. Ahí está la respuesta. Viene guardián dorado. Ahora va a ser llevado con una quebradora en todo lo alto, pero escabulle su cuerpo, su humanidad, el guardián dorado. Vamos a ver si da el sí, me rindo desde la cintura con esta quebradora en todo lo alto, dando la rendición el guardián dorado. Y con esto llegamos al final de este que fue el primer encuentro de la noche para todos ustedes, cortesía de Tony Arena, para todos nuestros amigos de Coatepec. Ahí está la voz oficial dictaminando el triunfo de los técnicos en este primer encuentro.